Tenemos que seguir, obviamente, con la información deportiva. Más adelante vamos a interactuar con nuestros amigos en las redes sociales. A ver, ha ido, hemos estado hablando, ¿no? Hace poco, el día de ayer también mucha gente nos consultaba, la gente de Pucará, de diferentes lugares, nos preguntaban sobre el Unión Ángeles de Vizcachán. Y ahí estuvo nuestro equipo llevando la transmisión, ¿no? Del encuentro deportivo, un gran trabajo de William Muchica y de Jesús Raúl Maitanco, que estuvieron en el mismo escenario deportivo. Pero nosotros habitualmente siempre conversamos con los protagonistas y es con uno de ellos con el que vamos a conversar precisamente. Isaí Gómez Tito está en comunicación con nosotros para hablar de esta victoria contundente, 8-0. Pudieron ser 10-12, tranquilo, tranquilamente, ¿no? Erraron en la definición, eso es algo que seguramente van a mejorar. Isaí Gómez Tito, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenido al programa. Profesor Jesús, muy buenas tardes y a toda la región de Puno. Un gol, una que te la saque el arquero, uno o dos que te la saque el arquero, el otro una asistencia. Vaya que estás mostrando un buen nivel, Isaí. Sí, profe, siempre intentando hacer los goles, a pesar de que juega de cinco, y la verdad creo que ese es el trabajo, ¿no? De lo que quiere el profe, más explosivo y mostrar un poco más. Sí, y eso definitivamente es importante para el colectivo, porque funcionó el colectivo, ¿no? Los pases de Eddie Quispe, el gol que marcó, eso demuestra que es un equipo y no solamente individualidades, ¿no? A Unión Ángeles de Vizcachani. Sí, profe, siempre hemos trabajado colectivamente, todos somos un equipo, creo que somos 11 en la cancha y la verdad creo que todos nos damos el apoyo. Y un jugador de la zona que marque un doblete, rápido se marcó los goles en la segunda parte del compromiso. Hay que darle confianza, hay que darle respaldo a estos chicos. No, eso sí, profe. Yo creo que en el primer tiempo también teníamos oportunidades de hacer los Sí. goles, pero no se dio y con las variantes creo que entraron en el segundo tiempo y yo creo que se hicieron los goles, ¿no? Entraron los goles y los chicos de ahí que son también de la zona del mismo Pucará creo que son menores y a darles la confianza, ¿no? Para que ellos también estén mostrándose también y hacer los goles. Claro. Ahora, el siguiente partido, si bueno, me informaron de que el terreno es un poco complicado y frente a este mismo rival al que enfrentaron el día domingo, es el partido que hay que ganarlo también, sí o sí. Eso sí, profe, sí nos comentaron que la cancha es malísima allá en Cabanillas, nos toca jugar el día domingo y pues bueno, no creo que también tenemos que sacar un buen resultado el día domingo porque yo creo que eso es la importancia del equipo, ¿no? De cada uno de nosotros, del profe y de la hinchada más que todo, ¿no? Que siempre está junto con nosotros. Eso quería resaltar. Mucha gente, mucho aficionado va a respaldar a Unión Ángeles de Vizcachani en su casa, pero también este respaldo debe ser en calidad de visitante, ¿no? Sí, eso sí, profe. Yo creo que siempre la hinchada está junto con nosotros y la verdad nos están dando mucho apoyo y creo que vamos a seguir trabajando para seguir mejorando, ¿no? Tal vez en algunos errores dentro del campo que tal vez ellos han hecho como más goles, ¿no? Creo que hemos hecho 8 goles el día domingo. Y cuando toque por ahí el descanso, porque son grupos de tres, por ahí sería bueno tener otro rival más complicado, digamos, otro rival, qué sé yo, tipo Diablos, Universitario, con el que puedan también medir superioridades y sacar conclusiones sobre lo que están haciendo ustedes, ¿no? Eso sí, profe, yo creo que, profe, creo que nos estaban comentando que este domingo íbamos a descansar y creo que estaban buscando un rival para hacer un partido práctica, pero bueno, creo que tenemos una fecha y creo que a la siguiente semana descansamos y el profe va a buscar un equipo rival para medirnos, ¿no? ¿Cómo estamos realmente para llegar a la otra etapa? Hubo goles de todas las facturas, pero los goles más bonitos son de fuera del área. Esos se gritan como lo has gritado tú en el encuentro deportivo, ¿no? No, eso sí, profe, la verdad yo creo que para mí es una alegría hacer los goles, de hacer de fuera del área. Siempre me ha gustado pegarla desde fuera del área y hacer con los dos pies, ¿no? Con el izquierdo y con el derecho. Y pues muy emocionado y de gritarlo los goles y también dedicarlos para mi novia, pues, ¿no? Claro, qué bueno. Sí, a ver, lo importante también, Isaí, es, a ver, que en el fondo el arquero cuando se le ha exigido
ha respondido. La salida con Araujo para un gol, un pase bien filtrado, eso apoya bastante, eso hace que uno se sienta seguro de saber que en el fondo van a responder siempre si hay algún error en el sector medular, ¿no? No, es así, profe. Yo creo que con la experiencia que tiene Araujo y Vargas, yo creo que lo vamos a hacer bien. Creo que hay pocos errores que estamos cometiendo y lo vamos a corregir. Para eso están los entrenamientos y todo eso. Y pues la verdad, sí, mucha experiencia, la verdad, mucha experiencia. Y siempre, ¿no? Con cada uno de nosotros dando lo mejor de nosotros dentro del campo. Claro, a propósito, no hay tiempo, a pesar de que han goleado 8, seguro que ya ayer han trabajado. ¿Hoy continuaron o van a continuar con los trabajos, no? Sí, hoy trabajamos en la mañana, a las 7 de la mañana entrenamos y pues seguimos trabajando día a día. Creo que durante esta semana va a haber doble horario para seguir entrenando y mejorando dentro del campo, profe. Sí, eso es lo más importante. Haz la invitación a la gente para que los acompañe en calidad de visita en esta fecha y que nuevamente puedan regalarle una victoria a los hinchas, a los seguidores de Unión Ángeles de Vizcachán y a la directiva también, por supuesto, ¿no? Sí, profe, invitarle a toda la gente de Pucará para que nos sigan apoyando con la hinchada que siempre está ahí dentro de local y de visita, siempre están acompañándonos. Entonces, le hago la invitación a cada uno de la gente de Pucará para que nos pueda acompañar en este partido que es el día domingo en Cabanillas. Yo sé que va a estar la gente ahí presente y la verdad nos sentimos respaldados también por la gente de Pucará. Muchísimas gracias y que sigan los éxitos, ¿eh? Isaí. Gracias, profe. Muchísimas gracias. Y pues, profe, yo les saludo a mi familia, a mi enamorada y a toda la región de Puno y al distrito de Pichacán y Maraquén. Ah, perfecto, gracias, listo. Gracias a Isaí Gómez Tito en conversación con nosotros. Los goles que fueron cayendo uno tras otro. Más adelante, capaz, si nos alcanza el tiempo, ponemos los 8 goles con la narración de nuestros colegas.